El mexicano Juan Carlos Sixtus no ha tenido mucha fortuna en el arranque de la segunda parte de la Fórmula 3 europea de automovilismo, luego de que el sábado domingo hubo carreras en Hungría, quedando séptimo y octavo respectivamente. La suerte no ha estado de su lado y el orgullo michoacano no ha podido subir nuevamente al podium como lo hizo en abril pasado en Portimao. Ha batallado toda la temporada con el auto y no ha estado en los sitios de honor como él hubiera querido, sobre todo para consolidar su buen año. Quedan cuatro carreras en dos fechas, Monza, Italia y Barcelona, España. La primera a fines de este mes y la última del 2012, abriendo noviembre. Ahí Juan Carlos Sixtus espera tener un cierre más que decoroso y terminar entre los cinco primeros de la clasificación general. A dos etapas de que cierre la temporada 2012, Gianmarco Raimondo encabeza la clasificación general y acumula 233 puntos, 196 Nicolò Esquiro, 164 Mans Grandgagen, 136 San de Jonge, 120 Facu Regalia y 87 de Juan Carlos Sixtus, que está en la sexta casilla. Con 68 aparece Giovesi, 52 Noel Yamal, 38 Tatiana Calderón y 36 Matteo Beretta, siendo ellos el top 10 de la F3 Europea 2012, que va a caer las últimas hojas del calendario. En la carrera del domingo, el triunfo fue para el argentino Facu Regalia, escoltado por San de Jonge y Gianmarco Raimondo en la competencia que se realizó en 17 vueltas en el circuito de Hungaroring. Antes de ellos, llegó Nicolò Esquiro y Mans Grandgagen, sexto Roberto Larroca, séptimo la colombiana Tatiana Calderón y en octavo el mexicano Juan Carlos Sixtus Belmonte, a 30 segundos del ganador de la bandera a cuadros Facu Regalia. Para la carrera del sábado, el piloto canadiense Gianmarco Raimondo ha dado otro paso adelante en su objetivo de conquistar el título del European F3 Open en 2012, al mando de un Dallara F312 de RP Motorsport. Fue primero en la jornada del sábado, pese a tanto accidente que hubo. El mexicano Juan Carlos Sixtus cruzó la meta en la séptima posición. Atrás de Raimondo, que hizo la vuelta más rápida, llegó Nicolò Esquiro, quien corrió con un brazo fracturado, seguido de Noel Yamal, quien logró su primer podium de la temporada, completando seguidos de la colombiana Tatiana Calderón de Emilio de Villota Motorsports, después Kevin Giovesi, Roberto Larroca y Juan Carlos Sixtus.